Iniciamos de lleno con las noticias. Un hombre murió en la zona 25 luego de un ataque armado que cobró su vida. Vecinos de Santa Lucía, Los Ocotes, en la zona 25 fueron testigos del crimen de un hombre que se detuvo enfrente de una tienda a realizar compras, pero nunca se imaginó que sería sorprendido por criminales. Me encuentro ubicada en la zona 25 capitalina, lugar donde un hombre fue asesinado. Bomberos voluntarios reciben el llamado por parte de vecinos de este sector, ya que un hombre se encontraba tendido frente al lote 15. Óscar Sánchez, vocero de Bomberos Voluntarios, tiene detalles sobre la víctima y la atención que dan paramédicos. Queremos dar a conocer que técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución acudieron al llamado de varios vecinos, quienes indicaban de que un hombre había sido atacado con proyectil de arma de fuego. Al llegar constataron de que el mismo tenía varios impactos en diferentes regiones del cuerpo. Al realizarle la evaluación correspondiente se constató que lamentablemente había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Familiares acudieron al lugar del hecho y lo han identificado como Jensi Armando Arévalo Díaz, de 28 años. Muchas gracias, oficial. Esos son los primeros detalles que se conocen con respecto a la víctima. Pero la prima de Armando señaló que él regresaba de su trabajo, que se ubica la empresa en la zona 16 capitalina. Él no es de este sector de Los Ocotes, pero vive en un área conocida como Campo Nuevo, también de esta zona. Y cuando él se detuvo en esta tienda, pues los criminales lo atacaron. Al momento no se ha establecido si se trata de un ataque directo o le robaron su motocicleta, ya que el hombre porta un casco, pero el vehículo de dos ruedas no se ha encontrado en la escena del crimen.